Hola a todos y bienvenidos a la lección número 3 de la asignatura de animación de grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la sesión de hoy vamos a explicar algunos de los principios básicos para trabajar con Adobe Flash. En primer lugar, lo que haremos será explicar cómo convertir una forma en un símbolo. Es interesante que sepamos esto, ya que toda la potencia de Flash en cuanto a animación, todo el desarrollo de interpolaciones, ya sean clásicas, de movimiento o de forma, se van a realizar siempre trabajando sobre símbolos. En este caso, para empezar a trabajar, voy a dibujar un monigote. Como no dispongo ahora mismo de una tableta digital, lo haré con el ratón, así que disculpad la calidad del dibujo. Vamos a dibujar un monigote muy básico. Y, como siempre recomiendo, vamos a nombrar la capa con aquello que contenga. Vale, ahora mismo este dibujo es una forma, ¿vale? Vemos en el panel de propiedades que indica que es una forma. Y también podemos identificarlo con este punteado que se genera sobre la forma dibujada. Pues bien, para convertirlo en un símbolo podemos acudir al panel, al menú principal, opción modificar, convertir en símbolo, o si no lo podemos hacer siempre mediante el atajo de teclado F8. En este caso vamos a convertirlo en un símbolo gráfico. También le asignaremos el nombre correspondiente. Y en el registro vamos a poner que el punto de ancla o el punto de pivote esté centrado. En el momento en que aceptamos, vemos que nuestro dibujo se inscribe dentro de un marco de color azul y desde ese momento también va a formar parte de nuestra biblioteca de Flash, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, si accidentalmente eliminásemos nuestro símbolo de la pantalla, podríamos acudir a la biblioteca de Flash y recuperarlo siempre que queramos. Pues bien, este es el primer paso para empezar a trabajar con interpolaciones en Flash. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo crear una interpolación clásica. Existen tres tipos de interpolaciones en Flash, por lo menos en las versiones más actuales. La interpolación clásica, que es la que en las versiones más antiguas de Flash se conocía como interpolación de movimiento. También tenemos las interpolaciones de forma, que se emplean para crear morphings o cambios de forma sobre distintos dibujos. Y por último tenemos las interpolaciones de movimiento, ¿vale? En las versiones más actuales se conocen como interpolaciones de movimiento y son bastante parecidas a las interpolaciones clásicas, lo único que con un nivel de complejidad mucho mayor, ¿vale? En nuestro caso, como estamos empezando, vamos a partir de una interpolación clásica. Pues para ello, lo primero que tenemos que hacer es tener unos cuantos más fotogramas. Para este ejemplo, yo voy a partir de unos 70 fotogramas. Recordamos, para insertar fotogramas podemos hacer clic con el botón derecho de la línea de tiempo e insertar fotogramas. O bien podemos recurrir al atajo de teclado F5. Vale, desde este momento mi película dura 70 fotogramas desde el inicio. ¿Qué necesitamos para poder aplicar una interpolación clásica? Pues necesitamos una posición inicial y una posición final. Para que quede registrada una posición final, este último fotograma ha de ser necesariamente un fotograma clave. Como hemos comentado en lecciones anteriores, para crear un fotograma clave simplemente tenemos que clicar F6. Y desde ese momento ya tenemos dos fotogramas clave, uno inicial y uno final, que van a determinar las posiciones que ocupará el personaje al principio y al final de nuestra animación. Pues vamos a cambiar la posición del fotograma clave final y vamos a desplazar a nuestro personaje
al otro lado del escenario. Vemos que todavía no sucede nada, solo hay un cambio brusco de posición. Y para que se produzca la interpolación, lo que haremos será seleccionar en algún punto del primer fotograma clave, de la barra del primer fotograma clave, con el botón derecho, y seleccionaremos crear interpolación clásica. Podemos ver que la línea de tiempo se tiñe de un color azulado y aparece una flecha desde el fotograma 1 hasta el fotograma final. Comprobamos pulsando la tecla intro y vemos que efectivamente se produce la animación. El personaje se desplaza de la posición inicial a la posición final. A partir de esta pequeña animación vamos a ver qué más propiedades existen dentro de las interpolaciones, en este caso clásicas, ¿vale? Si estamos sobre la interpolación, podemos acudir al panel de propiedades y ver que disponemos de una serie de propiedades que podemos modificar de acuerdo a lo que queramos conseguir. En primer lugar, tenemos la aceleración. Las versiones en inglés se conoce como el ease in y el ease out. Vamos a ver qué sucede si asignamos una aceleración positiva del 100%, ¿vale? Indica que es un ease out, una aceleración hacia afuera, y al comprobar vemos que nuestra animación se inicia rápido y suaviza el movimiento antes de llegar a la posición final. Para ver de una forma más clara, vamos a activar, en este caso, el papel vegetal, el papel cebolla, perdón, que nos permite ver los fotogramas de una forma atenuada, cada una de las posiciones que ocupa nuestro personaje en los distintos fotogramas. ¿Vale? Si os fijáis, la separación en los fotogramas iniciales es mayor que en los fotogramas finales. Vamos a ver qué sucede si hacemos lo opuesto. Le damos una aceleración de menos 100, indica que es un ease in, y en este caso lo que sucede es que el movimiento empieza despacio y se acelera a medida que va progresando. Vamos a seguir con las características, con las propiedades de las interpolaciones clásicas, y vamos a ver qué sucede en el apartado de rotación. CW significa en el sentido de las agujas del reloj y CCW en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a activar en este caso la primera opción y vamos a decirle que dé hasta 3 giros desde la posición inicial hasta la posición final. Comprobamos que sucede en la animación y efectivamente nuestro personaje da 3 giros completos desde la posición inicial hasta la posición final. Bueno, podríamos hacer lo contrario, pero sucedería exactamente lo mismo. Una cuestión más a tener en cuenta dentro de las interpolaciones clásicas es la posibilidad de escalar los elementos a lo largo de la animación. ¿Vale? Vamos a ver qué sucedería si en el fotograma final, con la herramienta de transformación libre, le damos un mayor tamaño a nuestro personaje. Lo que va a hacer es un efecto de escalado o de zoom desde el fotograma inicial hasta el fotograma final. Vamos a desactivar en este caso la rotación para verlo con más claridad. Y vemos que efectivamente se produce el escalado. Dentro de las propiedades de los símbolos también existen una serie de particularidades. En el momento en que convertimos una forma en un símbolo, podemos acceder a los efectos de color. Vemos que disponemos de brillo, tinta, avanzadas y alfa. Vamos a ver qué sucede en primer lugar con la opción tinta. Con la opción tinta puedo asignar una tinta del color deseado. Vamos a coger colores bastante contrastados. Vamos a darle un tinte del 100%, que nuestro personaje se tiña completamente de ese color.
y podemos dejar de color final el que teníamos ya seleccionado o podríamos seleccionar un color diferente. Y lo que sucede en este caso es que al ejecutar la animación, nuestro personaje va a pasar de ese color inicial hasta el color final con todos los colores que separan un color del otro. Vemos qué sucede. Efectivamente pasa por el verde hasta llegar al azul del fotograma final. Vamos a cambiar también el color en el fotograma final. Siempre recordamos que tenemos que hacer clic sobre el símbolo para acceder a estas opciones. Y en este caso vamos a asignarle un color rosa. Ejecutamos nuestra animación y vemos que pasa de esa tinta verde a esa tinta rosa. Otra opción interesante es la de producir desvanecimientos o efectos de transparencia. Esto lo vamos a hacer a través de la opción del canal alfa, que también se encuentra en los efectos de color. Vamos a eliminar la opción de tinta en el fotograma inicial y también lo vamos a hacer en el fotograma final. Y lo que vamos a hacer a continuación es que desaparezca nuestro personaje, ¿vale? En este caso lo que tenemos que hacer es acudir al fotograma final, hacer clic sobre nuestro símbolo y a continuación seleccionar la opción del alfa. Y en este fotograma le daremos un valor de 0, lo que hace que nuestro personaje sea completamente transparente. Ejecutamos nuestra animación y comprobamos que nuestro personaje se va desvaneciendo hasta desaparecer completamente. Vamos a devolverlo a su estado original para continuar con los ejemplos. Y también vamos a eliminar el escalado que le habíamos asignado anteriormente. Vale, ya he reconstruido mi ejercicio. Voy a eliminar también la aceleración. Vale, ya tenemos nuestra animación tal y como estaba en el inicio. Una cosa a tener en cuenta a la hora de desarrollar interpolaciones clásicas es que podemos asignarle tantos fotogramas clave como deseemos a lo largo de nuestra interpolación. La forma de hacerlo puede ser o bien directamente insertando un fotograma clave pulsando F6 como hemos comentado anteriormente y modificando la posición en este fotograma. Vemos qué sucede al ejecutar. O también de una forma mucho más rápida lo que podemos hacer es seleccionar el fotograma deseado y modificar la posición en ese mismo fotograma. Vemos que automáticamente se genera un fotograma clave registrando la nueva posición de nuestro símbolo. Veis que se puede hacer tan complejo como se desee. Para tener un mayor control sobre la trayectoria que va a realizar nuestro personaje, vamos a trabajar sobre una modalidad de capa conocida como capa guía. Para ello, lo que tenemos que hacer es generar una nueva capa, a la que vamos a llamar guía. Y esta capa lo que contendrá será un trazado cualquiera al que se va a anclar nuestro personaje, ¿vale? Lo que tenemos que construir es la trayectoria específica que queremos que desarrolle nuestro personaje. Para ello siempre tendremos que trabajar con una herramienta de trazos. Puede ser la pluma, el lápiz, la herramienta de línea, siempre herramientas de trazos, ya que las guías solo funcionan sobre trazos, nunca sobre rellenos. En este caso voy a coger la herramienta lápiz y voy a dibujar una trayectoria de zigzag, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es, clicando con el botón derecho sobre esta capa guía, seleccionar la opción de
guía. Vemos que desde ese momento ha aparecido el icono de un martillo junto a la guía, lo que quiere decir que efectivamente la guía se ha aplicado correctamente, pero a continuación lo que tenemos que hacer es vincular, en este caso nuestro monigote, que ya tiene una interpolación clásica, sobre la propia guía. La forma de hacerlo es arrastrando la capa monigote dentro de la capa guía. ¿Vale? Vemos que desde este momento aparecen separadas por una sucesión, por una línea punteada, y la capa guía también ha cambiado su icono al que vendría a ser una sucesión de puntos. Si ejecutamos nuestra animación, vemos que todavía no sucede absolutamente nada, y esto es porque tenemos que ajustar nuestro personaje al inicio de la guía. La forma de hacerlo es tratando de ajustar este centro al inicio de la guía, ¿vale? Deberemos hacer lo mismo al final de la guía. Vemos que ya se ha vinculado a la guía, pero no llega hasta el final de su trayectoria. Bien, pues desde este momento, para ejecutar nuestra animación, el personaje va a desplazarse por toda la trayectoria de la guía diseñada. Una particularidad de las capas guía es que, a pesar de que aquí efectivamente veamos todo el trazado, a la hora de ejecutar nuestra animación, recordamos control intro, las guías van a ser siempre completamente invisibles. Bien, esta sería una de las dos modalidades de capa que podemos encontrar en Adobe Flash, la capa guía, y a continuación vamos a explicar las capas máscara y cómo funcionan. Vamos a deshacer lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a eliminar nuestra guía y vamos a restaurar nuestra animación inicial. A continuación vamos a crear una pequeña animación en la que nuestro personaje acceda al interior de una casita. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa a la que llamaremos casa, y en ella vamos a dibujar de la mejor forma posible una casita con la puerta abierta. Bien, pues esta sería nuestra casita básica y nos sirve perfectamente para nuestro ejemplo. Vamos a ver qué sucedería de momento al ejecutar esta animación. El personaje efectivamente queda oculto tras la casa. Si colocamos el personaje en la parte superior, perdón, en la capa superior de nuestra línea de tiempo, sucedería lo contrario. El personaje quedaría por delante de la casa. Lo que queremos es que en el momento en que nuestro personaje cruce el umbral de la puerta, quede oculto tras la pared. Vamos a terminar de ajustar nuestra casa de modo que en el fotograma final oculte completamente al personaje. Y vamos a crear una máscara que muestra a nuestro personaje a lo largo de toda la animación, excepto en este pequeño fragmento de la casa. ¿Vale? Las máscaras se comportan del siguiente modo. Todo aquello que ocupe la máscara es lo que va a ser visible, mientras que lo que quede al descubierto, lo que no ocupe la máscara, es lo que va a ser invisible a los ojos del espectador. ¿Vale? En ese caso, lo que deberíamos dibujar en nuestra capa máscara
Es un área de color que ocupe absolutamente toda la escena a excepción de este fragmento de aquí que queremos que oculte a nuestro personaje. Yo por norma suelo escoger un color verde bastante intenso para verlo con claridad, pero podéis escoger cualquier color, ¿vale? En la capa máscara lo que vamos a hacer es crear un nuevo dibujo, en este caso una forma. Libre de trazos y de una forma más precisa vamos a dibujar el segmento de la puerta que queremos que cubra. Rellenamos con el color verde y eliminamos el trazo. A continuación, lo único que nos quedaría sería asignarle a esta capa la propiedad de máscara. Para ello, lo que hacemos es clic con el botón derecho sobre la capa y activamos máscara. Vemos que la forma verde ha desaparecido completamente y actualmente no vemos a nuestro personaje. Vamos a comprobar qué es lo que sucede y efectivamente el personaje se visualiza en toda el área que antes ocupaba la forma verde y al ejecutarla, nuestro personaje desaparece tras la forma que no estaba teñida de verde. Comprobamos de nuevo y vemos que nuestra máscara funciona a la perfección. Otra de las particularidades de la capa máscara es que también es susceptible de ser animada. ¿Vale? Vamos a verlo a través de un pequeño ejemplo. Vamos a crear una máscara animada que nos muestre algunas zonas del dibujo de la casa. Para desactivar una máscara simplemente tenemos que desactivar su bloqueo y vemos que automáticamente aparece en la escena. Vamos a dejarlo todo en su estado original. Vamos a desactivar los elementos que ahora mismo no nos interesa visualizar. Y vamos a crear una máscara animada que vaya mostrándonos algunas partes de la casa. La forma de hacerlo es la misma que hemos empleado antes. Tenemos una nueva capa que esté por encima de, en este caso, la capa casa. Y en esta capa vamos a crear una forma. Yo voy a crear un óvalo. Vamos a crear un nuevo fotograma clave al final de la línea de tiempo, recordamos, pulsando F6 y haciendo clic con el botón derecho, creamos una interpolación clásica. Desde este momento, nuestra forma se ha convertido en un símbolo y es susceptible de ser animada. Vamos a darle una serie de posiciones. Y vamos a ver qué sucedería si en este momento convertimos nuestra capa en máscara. No vemos absolutamente nada, a no ser que ejecutemos la acción y nos muestre ese punto determinado de nuestra casa. Vamos a hacer una animación un poquito más compleja, que nos muestre más partes de la casa. Hasta el punto que finalmente, mediante un efecto de zoom realizado con la herramienta de transformación libre, nos muestre la casa al completo. Reactivamos de nuevo el bloqueo de la capa máscara y ejecutamos nuestra animación. Perfecto. Pues bien, estos son algunos de los principios básicos de Adobe Flash, las interpolaciones clásicas y todas las opciones que le rodean, y más adelante en próximas lecciones podremos ver qué sucede con las interpolaciones de forma.